de los postores precalificados manifestar lo siguiente. Declarar como aceptados los sobres número 2 que contienen las propuestas técnicas presentadas por los siguientes postores precalificados. 1. Consorcio Collas. 2. FCC Aqualia. 3. Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa, sucursal de Perú. Y 4. Consorcio Fipasa Construcciones S.A. de Capital Variable y Operadora de Ecosistemas S.A. de CB. Declarar como no aceptado el sobre número 2 que contiene la propuesta técnica presentada por el postor precalificado Consorcio Aguas de Puno. Se adjudica la buena pro del sistema de tratamiento de las aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca al postor Consorcio Fipasa Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y Operadora de Ecosistemas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Este es un concurso muy importante y creo que vamos a hacer un papel destacado y por supuesto que a nuestros hermanos peruanos vamos a cumplirles en todo lo que cabe, ¿verdad? Ese es nuestro compromiso, ¿verdad? Agradecer nuevamente el concurso de los 5 postores que han hecho de este un proceso competitivo, eficiente, que le está trayendo a la población de Puno un nivel de servicio adecuado a un costo eficiente para el Estado. Esta es la primera iniciativa privada cofinanciada del Estado peruano, es la primera IPC que saca el Perú y sin duda abre camino para muchas más que ya están en camino. Con mucho gusto, ahora creo que estamos viendo el fruto de algunos de esos cambios que pudimos hacer hace menos de un año. Y esperamos que sea solamente el inicio, el primero, de los 28 proyectos que aún tenemos en cartera a través de estas iniciativas privadas cofinanciadas. La contaminación del lago Titicaca no es solo un problema de Puno, es un problema del Perú. Teniendo un lago limpio, bien cuidado, podemos hacer una serie de actividades económicas, podemos generar trabajo, que este sea el punto de inicio del despegue de Puno hacia el progreso y desarrollo y juntos con toda su población dar inicio a este gran proyecto. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.